Muy buenas, aquí vuestro amigo y vecino DarkGamer46, vuestro streamer de confianza que hoy no hace streaming. Cada vez el de más gente y peor persona, sí, peor persona, tíos. Pero bueno, que a lo mejor un día eso ya no pasa, pero de momento seguimos siéndolo. Bueno, vamos a por el cuarto y creo que último episodio de la serie de Secret of Monkey Island. Con nuestro gran piratilla Guybrush Threepwood, que como recordaréis ya en el último episodio por fin llegamos a la gran Monkey Island, a la isla de Monkey Island, y bueno, ya estuvimos haciendo una aproximación a lo que sería toda o casi toda la isla. Conseguimos ya sobre todo muchas notas, nos encontramos al Threepwood, el hombre este mayor que está como una cabra y que está como enemistado con los caníbales de la isla. Quiere su recogedor de plátanos. Y bueno, tenemos que, yo creo que, interactuar con él y con la tribu esta de caníbales, que aún no sé cómo lo haremos para encontrarlas, porque todavía no los he visto. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer, vaya. Y sobre todo, encontrar la guarida secreta de LeChuck, donde esconde a la gobernadora, para poder rescatarla y supongo que volver a Isla Mele, ¿vale? Entonces, bueno, vamos para allá. Ahora sí que tengo que deciros que, bueno, investigando un poquito, vi que el problema es que en el mapa no te marca las zonas con puntos, ¿veis? Por ejemplo, aquí estaba el fuerte y lo encontré un poco de milagro, básicamente. Y fijaros que mirando en el mapa antes de empezar el directo he visto que aquí me encontré con un mono, pero que también aquí había como una grieta, que yo esto no lo había visto. ¿Ves? Como no están marcados, como no te fijes en todo, es realmente muy jodido de hacer, ¿vale? Entonces, ¿veis que ahí hay unos remos? Yo cuando he visto esto digo, hostia, remos, y había una barca. Entiendo que el mapa todavía se puede hacer algo más, todavía podemos llegar a algún sitio más lejano, pero que necesitamos los remos, ¿vale? El tema es que, claro, tengo una cuerda y digo, hostia, pues fantástico. Usar rama fuerte con la cuerda. Cuerda con la rama, ¿veis? Que hay una rama. Vale, dices, cojonudo, sí. Ya puedo bajar. Lo que pasa es que aquí hay otro. Y todavía me falta una secuencia y no tengo más cuerda. ¿Vale? No hay más cuerda. Entonces, no puedo todavía bajar hasta aquí. También, sin querer, en el catalejo, no sé qué hice, empujar o mover o no sé qué, y del catalejo que encontramos en el fuerte del viejo ese loco del náufrago, la lente del prismático ese se abrió, ¿vale? Pero no sé para qué narices lo voy a necesitar. Bueno, en fin. Siguiendo con esto. Prueba. Vale, nada, paso. Me falta otro cacho de cuerda. Entonces, donde hay otro cacho de cuerda, si no me equivoco, era aquí en la laguna. ¿Veis? Aquí hay el tío este tiene como una cuerda aquí en la mano. Lo que pasa es que no puedo alcanzar esto, ¿vale? Otro tema importante es que esto, que forma parte del río, está seco, con lo cual entiendo que ha de ser algo que tengo que hacer que aquí el agua vuelva a llenarse para que la madera que está ahí abajo flote un poco y caiga el cadáver. Pero, bueno, habrá que ver cómo se hace para lograrlo, ¿veis? Supongo que tenemos que hacer que el río aquí funcione. Aquí hay lo del dique. Aquí hay el dique y supongo que lo que tenemos que hacer sería que el dique este se abra. Claro, el problema... Estaba yo pensando también cuando he hecho eso de lo del catalejo que se ha abierto, que si a lo mejor, a ver, usar pólvora en el dique... Effective Wonder, perfecto. Tenemos la pólvora. Y a lo mejor ahora, si le pongo, porque también tenía un pedernal, si le pongo el pedernal y lo machaco con esto, a lo mejor puedo hacer fuego aquí, ¿no?
A ver, usa pedernal con pólvora. La piedra de mechero funciona con cosas de metal. A ver, usar pedernal con... Te lo hago chocar con la bola de cañón. ¿Qué? Toma ya. Toma ya, sí señor. Vale, claro. Con las cosas de metal. Ahí estaba. Que tenía eso o usar la luz. La luz del catalejo para que se abriera. Bueno, es igual, oye, ha funcionado, perfecto. Vale. Pues efectivamente, ¿veis? Lo que ha hecho el río es que ahora al llenarse la cuerda ha bajado y tenemos a este tío que ya puedo pillar esto. A ver. Agarrar. As I said, it's flint. Perdón. Agarrar cuerda, ¿no? Ick. Ah, no. He doesn't look good. No tiene buena pinta. Ah, pues no. Pues yo pensaba que podía pillar la cuerda o algo. Aquí la cuerda, ¿veis? Es que, joder, está como muy... Vale. Ahora entiendo yo. Aquí ya no hay nada, ¿no? Puedo hacer algo con él. No tiene buena pinta. Y aquí ya no hay nada. Vale, entonces, supongo que ahora... si voy a ir a lo de la grieta... Ahora puedo llegar hasta aquí. Vale. Y ahora usar el otro trozo de cuerda con este de aquí. Bien, ya está. Genial. Y ahora ya puedo ir hacia los remos y podré usar, entiendo yo, la barcaza. Vale. Pues ya lo tengo. Ya no, mira si había algo por aquí. A ver, árbol. Árbol. No bananas here. Aquí no hay plátanos. Me he intrigado con lo del el mono este que está aquí y los plátanos, yo. Entiendo que ha de servir para algo. Bueno, ya miraremos. Esto lo miré, ¿no? Aviso de reunión pública. Era una reunión el miércoles para discutir la reciente ocupación de la Sara cabeza del mono pirata Lechak. Vale. El consecuente impacto en el medio ambiente y en el turismo. Si se ruega que existan todos los caníbales de Monkey Island. Bueno, vale. Entonces ahora, usar remos o la barcaza. Puedo remar con estos remos. Amigo, ¿ves? Qué bien. Toma ya. Y ahora ya me puedo mover por la isla. Qué bueno. Sí. A ver. ¿Hay algo aquí? No. Amigo. Aquí hay un poblado. Vale, pero hay algo. Esto es el poblado, ¿no? ¿Qué digo yo? Playa. Ah, espérate. Supongo que desde esta playa tendré que llegar aquí, ¿no? Vale. Bueno, ya estamos resolviendo cositas, ¿eh? Vale. Aquí hay una nota. Caníbales. Comesesos, no pienso devolver vuestra llave a la cabeza de mono hasta que no me devolváis mi recogeplatas. ¿Veis lo que os decía? Hay como un trato entre ellos, ¿vale? Los caníbales le pillaron al viejo el recogeplátanos y él les robó la llave que abre, creo, la cabeza esa gigante que vimos. Donde creo que está la guarida de Lechak. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿no?
Ya sabéis que luego, si no, a veces dan cosas pendientes y no hay nada. Y choza. ¿No es? Es una choza vacía. La choza está muy vacía. No puedo ver dentro desde aquí. Creo que es de una escalera. Pero seguro que está vacía. Vaya, esta es la más vacía que he visto. Pero bueno, está desgraciado. No cabe menor duda, esta choza está vacía. Alguna tendré que entrar o algo, ¿no? No, nada. Seguro que si busco la ficción vacío en el diccionario saldría una foto estancho. Vale, ahora sí. Bien, aquí hay una. Esta, hay una puerta al menos. Esta puerta debe estar cerrada. Cerrada. ¿Qué hay? Razón de fruta. Parece estar pasada, excepto estos deliciosos y jugosos plátanos. Vale. ¿Puedo pillarlos? No quiero acercar más a esa cosa. Podría ser una trampa. ¿Lo puedo pillar? No quiero acercar más. Aquí esto está cerrado. Bueno, a lo mejor por aquí. ¡Wow! ¿Es un plátano lo que llevas en el bolsillo? Es que. ¡Oh! Es que estás contento de verlo, dice. Tiene mucha cara al venir a robar a los cerdos caníbales de Monkey Island. ¿Sois caníbales? Pues sí. Aunque últimamente hemos intentado no comer carne cruda. Por razones de salud. Pero estamos más feroces que nunca. Sobre todo con los turistas que roban cosas como recuerdos. Bien, ¿qué tienes que decir por tu parte? No me comáis, soy un malvado pirata. Quiere decir que tendrá piel de cuero y su carne será dura y fibrosa. No nos sirves de nada nutritivamente hablando, pero si nos pudieses dar algún tipo de ofrenda, algo que pudiéramos ofrecer al gran mono. Y bien, al gran mono. Ofrecerle al gran mono, a la cara esa gigante, supongo, ¿no? Puedo darle un plátano. ¿No? A ver, ¿qué tengo más? Dinero no creo. Mentos, le doy los mentos. Lo de la grapadora, que aún no sé para qué sirve. Obviamente no tienes... ¿Cómo? Quizá te comamos o quizá no. Ya que lo quería del plátano. A lo mejor, ¿no? Si es un mono. Voy a enseñar la choza de los invitados. Adiós. Eso bastará. Toma ya. Vaya, esta puerta debe estar cerrada. A ver. Al pirata fantasma LeChuck, protestamos por tu adquisición de nuestra antirraíz vudú. Sabemos que es peligrosa para ti y tripulación, pero nos las has robado. Los caníbales de Monkey Island. Vale. Esto es lo del recoge plátanos, ¿no? No, mira. Pone, si lo encuentras, devuélvelo a Herman Toothroot. Es esto, tío. Pues lo pillamos, claro. Vale, ya tenemos el recoge plátanos. Fantástico. Calavera. ¿Puedo pillarla? Bien. ¿Cómo? Mira, tablón suelto. Parece estar suelto. Ah, amigo. Montón de huesos. Creo que voy a acabar así como no salga de aquí rápidamente. ¿Los pillo también? No, gracias. Todavía están cubiertos de carne. Qué asco, tío. A ver, ¿y esto? Empujar. Tablón suelto. Toma ya.
Agujero, ir al agujero. Iría por ese agujero, pero no creo que quepa para recoger. Para este, que no quepa el recoger. Ah, qué cabrón, eh. O sea, que no puedo. O sea, yo me puedo escapar, pero. Pero el recoge plátanos no. Piensa en tus arterias. Lo que más quieras, una, mientras están discutiendo si comernos o no, ¿no? Igual que todos los caníbales, también tienes que vigilar tu colesterol. Vale, entiendo que estos me han dicho que les tengo que dar algo para ofrecer a la gran cabeza de mono. Y que no tengo nada ahora mismo. El tema es que si vuelvo me van a matar, tío, si vuelvo por ahí, ¿no? No sé. Bueno, pues después de como tres intentos de volver a hablar con los caníbales y darle para intentar coger el recoge plátanos ese o darles algo para que me ayuden, nada, me vuelven a encerrar, tengo que volver a escaparme. Y el recoge plátanos no hay manera de pillarlo, así que por aquí de momento no puedo volver al poblado hasta que no les dé algo que les sirva a ellos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pensar, ¿no? A ver, puedo usar la barca, ¿no? Vale. Hay una playa. Aquí es donde está la gran cabeza. Vamos a ver. A lo mejor puedo entrar de alguna manera. A ver. A ver. Aquí era donde estaba la gran cabeza. Y ellos dicen que les dé una ofrenda para la gran cabeza. A ver, solo hay calaveras. Aquí hay un tótem. Aquí hay otro tótem. Y aquí. No sé si. A ver, usar. ¿Qué hay por aquí para poder usar con el? A ver, ¿cuál la verá? Usar tótem. No, me deja. ¿Usar qué? ¿Usar nariz? Como nariz. Dar nariz. ¿Con? A ver, ¿con esto? No parece funcionar. ¿Pero qué es lo de la nariz? No va en esa dirección. ¿Qué le he dicho? Empujar. Agarrar. No puedo coger eso. Tirar. ¡Oh, güey! Toma ya, vale, vale. ¿Podemos entrar aquí, no? ¿What? A ver. Tirar nariz. Y ahora cuando tengo esto, ¿le pongo algo aquí o qué? ¿Qué tengo? ¿Podría ponerle algo? A ver. Cuando dice las velas, cuatro ondas superan a toda vela hacia stands. Contiene potente imán, que podría interferir. No. Un imán. No. Pues no puedo entrar. Aquí habrá que poner algo para que esto se quede abierto, para poder entrar. Bueno, pues seguimos investigando. No sé. ¿Qué más? Seguimos. Vale, esto ya estaba hecho. A ver, aquí había algo. Voy a ir investigando todo lo que hay por aquí. Así que hace calor. Si esto ya lo había dicho. ¿Ves? Aquí arriba había algo. No me equivoco. Lo del arte primitivo este. Esto no va a funcionar. Esto lo moví el otro día, ¿no? A ver. No va más allá.
A ver. Ah, vale, también se puede mover para este sentido. Pasa que no sé. A ver, y si le pongo por el... Ah, mira, espérate. Si le pongo. A lo mejor si le tiro aquí la bala esta de cañón. Puede funcionar. Y yo no puedo saltar encima, ¿no? Wow, wow, wow. Lo he tirado mucho ya, ¿no? Bueno, es igual, ¿no? Total. O sea, a ver, ¿y si subo arriba y le tiro la bala de cañón desde arriba? Estaba por aquí, ¿no? A lo mejor. Aquí esto se rompió en su momento. Pero no me deja, no me deja usarlo. Aquí hay una roca. A ver. ¿Y qué hay? Nada. Y aquí hay un montón de rocas. Y si... Usar... Esto en roca. No. Y si la muevo. La empujo, ¿qué pasaría? A ver. ¡Al barco no! What? Creo que le he dado lleno al platanero de la playa. Pero las posibilidades de darle eran mínimas. Hostia, le hemos dado a la palmera esta de aquí. ¿Y ahora qué ha pasado algo? A ver. Hostia, ahora una nota. ¿Qué cojones? A ver. Mr. Toothrot. Señor Toothroot, rogamos desmonte este objeto peligroso. Para Limón tiró una roca desde la cima de la cumbre y casi hunde un barco que pasaba por aquí. Los caníbales. Están dejando notas por toda la isla, todos. Y bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a ver. A ver, lo de los plátanos. Me imagino yo que me servirán para el mono ese que hay por ahí, tío. Si no, ¿para qué hay un mono, no? Vale, pues vamos a buscarlo. Lo de la isla con el plátano. Por aquí, ¿no? ¿Ves? Ah, mira, esta es la palmera. De hecho, es que hay una palmera ahí suelta, ¿eh? Se ve siempre. Míralo, toma ya. ¿Ves? Dos plátanos más. A lo mejor tengo que ir pillando varios plátanos. Voy a ver. ¿Cuántos tengo de plátanos ahora? Hostia, tengo un montón de plátanos. 1, 2, 3, 4. ¿Y si se los doy al mono, qué pasa, tío? ¿Y si se los doy al mono? La nota ya la habíamos leído. Está por aquí, ¿no? A ver qué pasa. ¿Esto es dar? No. Dar, ¿no? Plátano a mi amigo. Joder, que se esté quieto, coño. Mierda, ya la he cagado. Dar. Plata. El mono. Quita sea. Que se mueve un huevo. Ahí, tío. A ver. ¿Te puedo dar otra? Dar. Plátano. Y de momento sí. Dar. Dar. Tengo más, ¿no? El mono. Tengo más. Dar. Ya no me quedan. Voy a comer todo lo que tengo. No creo que esté interesado. Pero luego no me lo marca el mono ahora. No puedo hacer nada. Bueno. ¿Y ahora me sigue? Bueno, pero... cuidado que me está siguiendo. ¡Me está siguiendo! ¡Hala! ¿Está siguiendo? ¡Qué gracia, tío! Ah, pero no, aquí no. ¿Y ahora qué, tío? Siguiendo, el mono.
¿Y dónde puedo ir con el mono? Va siguiendo por todos lados, tío. Pero luego cuando voy a ver la laguna. Pero luego aquí no sale. Qué raro, tío. Aquí me sigue. A ver. Vale, por dentro de cuando. O sea, en el minimapa me sigue, tío. El minimapa me sigue, pero no me lo puedo llevar a la. ¿Me lo puedo llevar a la tribu? Claro, el problema es que necesito el barco para ir a la tripulación esa. A ver, aquí. ¡Eh! ¡Aquí sí que sale! Pues, vale, o sea, que lo necesito aquí. ¡Ah, amigo! A ver si la. ¡Ah, amigo! Claro. Si le dejo algo aquí, a lo mejor subirá para agarrarse a la nariz. ¿No? A ver. Claro, como yo. O sea, yo puedo. A ver. Espérate. Yo podía. Tirar de la napia, ¿no? El problema es que cuando me iba. Se cierra. Pero si a lo mejor ahora le dejo un plátano o algo ahí, se suel y lo agarra, ¿no? Ah, vale, o sea, que no tengo que darle nada, ya se agarra solo. Vale, oh. Soy un máquina, tío. ¡Qué grande, tíos! Fantástico, muchísimas gracias, monito. Vale, ya estamos en la cabeza gigante, tío, vale. Mira un ídolo. Parece algún tipo de ídolo sagrado. ¡Oh! ¡Mirad un tentáculo del Day of the Tentacle! Esto supongo que no estaba, ¿no? En el. Ah, claro, claro que estaría en el primero, en el original, porque el Maniac Mansion ya salía el tentáculo. Esto es del Maniac Mansion, luego del Day of the Tentacle. Maniac Mansion fue el primer juego de LucasArts. Qué gracia, tío. Pues a lo mejor es esto lo que quieren los de la tribu, ¿no? Un bicho de estos o algo, a ver, no. Segunda cabeza de mono más grande que haya visto jamás. La segunda. La segunda, dice. Ir a oreja de mono gigantesca. La segunda oreja más grande que he visto. Y también la más sucia. Qué asco, dice. A ver. ¿Puedo empujar o algo? No lo puedo mover. A ver. ¿Puedo llevarme algún ídolo de estos? Demasiado pesado para poder cogerlo. Demasiado. Imagina pasarlo por esta isla con alguien que sabe qué extraña razón. Ay, no puedo llevarme este. Es el ídolo de los tentáculos. Demasiado pesado. Nada, no hay manera. ¿Y este pequeñito? Debilucho. Un timo producido en serie para turistas. Pero este me lo ha dado. Este sí que lo tengo, ¿no? Toma esto, cacho basura indeseable. Toma esto, ¿qué dice? Vale, pues a lo mejor. Hostia, me mira lo del mono, pues. Pues voy absoluto, ¿eh? Lo del mono. Pensaba yo que tendría que dejarle a una cosa o algo. Y solo porque ha aparecido, porque en el resto de sitios no aparecía y aquí sí que ha aparecido. Bueno, pues si ahora les. ¿Y si les doy el ídolo a esos tíos? ¿Me dejarán ahora pillar lo del plátano? Poder escapar, o sea, o que ya estén, o que me dejen ya poder pillar lo del recoge plátanos de manera normal. Veamos. Vamos hacia allá. Bueno, bueno. Chiripa absoluta también lo de que le haya dado lo del plátano, porque ya te digo, una vez lo disparas siempre es que no sé si lo muevas como lo muevas le das a la palmera o no, es que no lo sé, porque como tenía varias posiciones yo creo que le he dado de milagro. Ah, no, la plesta aquí, perdón. Yo creo que le he dado de milagro con la combinación correcta, ¿eh? Vamos a la jungla.
A ver, vamos a la tribu. Vale, aquí, aquí cuando entras al poblado, que es que ya digo, lo he hecho como 3 o 4 veces, he tenido que volver a huir porque me volvían a encerrar. Tienes que irte hasta aquí otra vez. Y cuando vuelves para allí, ¡pam!, ya están esperándote otra vez, ¿ves? Y te piden cada vez. La doble plata nos va a estar al crimen, deberíamos comérnoslo aquí mismo. Siempre dice lo mismo. Y ya le nos dice si tenemos algo para ello, ¿vale? Después de buscar la frase de si tenemos algo. No me comáis, os daré lo que queréis. Ah, amigos. Bueno, esta es la frase. Y a lo mejor es lo del ídolo, ¿no? Quizá nos convencería de que no te matemos en el estofado. Te daremos otra oportunidad. ¿Y bien? Vale, pues ahora sí. Me voy aquí. Le voy a dar. Es que he probado con... Había probado con la cabeza lo que les he dado. Y nada. Con un plátano, nada. ¿Qué más había probado? Con una guía de encontrar no sé qué de cabeza. Es que es uno de estos libros. No. No, que sí que lo tengo. A ver, me cago en la vida. Que sí que lo tengo, creo. Asquerosos, tío. Venga, otra vez, va. Estaba explicándolo y es que si no respondes rápido... ya directamente te dicen que no tienes nada para ellos y te destrozan la vida, te vuelven a meter ahí dentro. Oh, ya va, ya va. Es un experto en fugas, ¿verdad? Dije que deberíamos comérnoslo. Ahora sí, va. Bueno, ya os digo, he probado varias cosas. Había como un libro de no sé qué, de cabeza, de una cabeza sagrada o algo así. Venga, ahora sí va. Dar inventario. Bien. ¿Ves? ¡Anda! Esto es impresionante. Cara limón. Mira esto. ¡Oh, qué bonito! Y pone fabricado en por cara limón. Igual que los míos. Deberíamos llevarlo al gran mono. Sí, estoy de acuerdo. Estamos muy agradecidos por este regalo. Si alguna vez necesitas algo en Monkey Island, dínoslo. Vale, ¿ves? Ahora sí que ya me dejan libre. Está conseguido. Y ahora podré entrar, ¿no? Aquí ya, supongo. Vale, ¿ves? Ahora está abierto. Vale. No, no. Y ahora, vale, pues voy a pillar esto. Ya puedo salir por la puerta. Como las personas decentes, por la puerta. Y, a ver, ahora te buscaré a Germancio y se lo daré. ¡Oh! Mira, no tengo ni que buscarlo. Perfecto. Hombre, se agradece, ¿eh? Porque digo, ahora a ver dónde estará el pavo este. Antes quieren la llave de cabeza de mono. Vale, se lo habrán creído. ¿No crees que están siendo poco razonables? Tampoco es que esté pidiendo demasiado. Vale, pues ya... No te preocupes, amigo, que yo te lo doy. Bueno, bueno, se va resolviendo el tema. Vaya, gracias. Creí que nunca volvería a ver. Toma, ¿puedes darle a los nativos esta llave de la cabeza del mono? Vale. Y no te preocupes, no la usaré. Se la vamos a dar, sí, se la vamos a dar. Lo llevas claro. Vale. ¿La llave dónde está? ¿Llave? Mira ya. Esto es la llave de la cabeza. Eso es, pero si esto no es una llave. Esto son unas p. No, esto es un unos bastoncillos de oreja, ¿no? Ah, vale, correcto, claro. Porque la llave se meterá en la oreja del mono. La llave es un bastoncillo. Que decías que la oreja estaba súper sucia. Seguro que es eso. Seguro que es eso. Vale. Pues vamos a abrir la puerta, ¿no? A ver. ¿No? O había. A ver, había algo más que podía pillar por ahí en el pueblo. ¿Puesto para que te paguemos el favor por tu regalo? Bueno, ¿cómo?
Bueno, de hecho sí. De hecho había una cosa. Dinos, ¿qué quieres? Estoy buscando a alguien. Ah, ahora puedo hablar con ellos más tranquilamente, ¿no? Dinero, quiero dinero. Estoy buscando a alguien. ¿Aquí? ¿En Monkey Island? Somos los únicos seres que vivimos en Monkey Island. Bueno, los únicos seres civilizados. No importa, lo que busco no son seres vivientes. No importa, lo que busco no son seres civilizados. Ah, creo que me he equivocado, Isla Verdor. Estoy buscando a 30 fiambres y una mujer. A ver esto. Creo que ya no quiero oír más del tema. Espera, a lo mejor se refiere a esos piratas muertos. Ah, sí, esos tipos. ¿No te has visto al pirata LeChuck y a su tripulación de cadáveres? Estos tíos llevan meses molestándonos, navegando por aquí a toda vela en ese barco fantasma, gimiendo y aullando hasta altas horas de la madrugada, ahuyentando el comercio de los cruceros. Normalmente, cuando nos dan problemas los muertos, preparamos nuestra pócima habitual de exorcismo y ya está. ¿Y por qué no lo hacéis? Pues, Gustavo, ¿por qué no lo hacéis? Verás, el ingrediente principal de la poción es una raíz poco frecuente. De hecho, solo existe una. Verás, la vamos usando poco a poco. Pero LeChuck robó la raíz entera. ¿Dónde la esconde? ¡Qué desvergonzado! ¿LeChuck vino y robó esa raíz? ¡Qué desvergonzado! Ah, ¿acaso es peor que robar plátanos? Ay, pues también tiene razón, que le hemos robado antes. ¿Dónde está esconde? Está en lugar de esta isla. Escondido en algún lugar de las catacumbas. Un lugar diabólico donde retoman los gemidos de las almas torturadas atrapadas en las rocas. Donde sangran los muros y donde el aire es espeso, con el rancio olor de la muerte. Qué bonito. Los turistas hacían colas para poder verla. Suena de demoníaco, pero es turístico. ¿Qué ocurrió? ¿Las cerró Sanidad? Y llegó LeChuck y le fastidió todo, ¿verdad? No, hemos perdido la llave. Nos la robaron. Verás, se la prestamos a un ermitaño que vive en la isla. Vale, ¿veis? Tengo que... Es ahí. Hasta que no la devuelva ese viejo con los pantalones de estropajo, no le daremos su recoge plátanos. Vale, voy a buscar de LeChuck y de la raíz. Temo que no es tan fácil, ¿eh? Buscar LeChuck puede ser muy peligroso. Te perderás por los pasadizos de las catacumbas sin la... Coladius de la Cabececius de Navigentius. ¿La qué? Nada, nada. ¿Han dicho algo que no quieren que sepa o qué? ¿Por qué están hablando tan raro? Nesti un apma del que busca mata. Al si se la devuelvo. Ah, perdona, siento. Al menos podríamos decirle lo que hace la cabeza. Verás, es un instrumento de navegación. Es una cabeza. Antiguamente estaba unida a un navegante. La hemos mantenido con vida para así poder aprovecharnos de su innato sentido de orientación. Es imposible atravesar las catacumbas sin la cabeza. Pero solo tenemos una y no te la pensamos dar. No tenemos nada que poder ofrecerte. Qué pena, después de habernos dado este ídolo. Puedes venir a visitar el gran mono para ver tu ídolo cuando gustes. ¿Qué pasa de nosotros? Tenemos que dar algo, ¿eh? A cambio, que nos dé lo del navegante, si no, no podemos ir a esta isla, ¿no? ¿Y qué tengo yo para darles? A ver. Si les doy... No puedes aceptarlo. Nos has dado tantas cosas ya. Espérate. Porque cuando estaba intentando darles algo la primera vez para coger el recoge plátanos, había un catálogo de estos que ha hablado de algo así de un navegante.
¿Cuál era este? ¿Cómo iniciar la búsqueda de tesoros? No, no, este no era. A ver. Era cómo avanzar en la navegación. Esto, algo de navegación. Hostia, o tesoros o navegación le podría dar. A ver. ¿Y si le doy esto? Dar. Anda, mira esto. Parece como si una cabeza. Es que decía que estaba atado a algo de a una navegación, ¿no? Podemos dar nuestra cabeza y usar las instrucciones para poder conseguir una nueva. Sí, creo que ahora sí te la podemos entregar. Joder, qué asco. Tiene buena pinta para ser una vieja cabeza seca, ¿verdad? Sí, maravillosa. La envolvió a ese collar mágico que la hace invisible a los fantasmas. Preciosa, ¿eh? Pero preciosa. Es lo más bonito que he visto nunca. Esto me acuerdo de cuando jugué a su vez, que es como una especie de brújula. Igual que... Ahora dice que me apodere de la raíz del Lechak y luego vuelve aquí. Y preparamos una partida de nuestra especie de pócima, disuelve fantasmas. Vale. Y se lo puedes echar al Lechak como sal a una osa. O sea, esto es como el... Con la raíz hará una poción para cargarme al Lechak, ¿vale? Lo que os decía de la cabeza esta, me acuerdo que... Esto es como una brújula, ¿vale? Igual que al principio del juego, en esa zona que tenemos que encontrar el tesoro, en la isla de Melee, que encontramos una carta de pistas que decía arriba, abajo y tal, y tenías que seguir ese orden para llegar a una zona concreta. Esta vez tenemos que hacer lo mismo, creo que con la cabeza, como si fuera una brújula, y tenemos que... Me parece que la cabeza te decía para dónde tenías que ir. Entonces, tienes que hacer el camino correcto hasta encontrar... la guarida de Lechak. Esto me acuerdo yo de haberlo jugado, ¿vale? En su momento eso me acuerdo de la cabeza esta que giraba. Quedaba mucha grima la cabeza. Vale, entonces ahora ya tengo esto. Déjame ver una cosa. Míralo, está aquí. A ver. Ah, pero esto está aparte, ¿eh? Espera. Usa... I don't need it here. No ghosts around. Hay fantasmas. Usa. Ah, mira, aquí es donde da la vuelta. Vale, pero aquí no. Creo que esto no está decantando nada de momento. Vale, detectando nada de momento. Vale, ¿veis? Esto es lo que os decía. Claro, aquí no es el sitio para usarlo. Pero es como, ya os digo, es como una brújula, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ir a la playa. Y nos vamos a ir a aquí donde estaba la gran cabeza de mono para poder entrar a la guarida secreta de los piratas. Vale, vale, vale. Hemos desbloqueado bastante. Yo creo que la clave ha sido la suerte que he tenido con lo de los plátanos, ¿eh? Y le haya dado eso de la palmera, porque eso no lo hubiera yo averiguado si no fuera tirando de guía, si no hubiera tenido esa suerte. Vale, ahora ya puedo entrar aquí. Claro, y lo del mono, mira, porque al final, hasta que he visto que me seguía en un sitio y he seguido por ahí investigando. Vale, esto era lo de la oreja, ¿no? Supongo que ahora es usar la llave esta que era en la oreja, ¿no? Era esto, claro. O sea, al final, si esa es la llave del mono y la oreja estaba llena de mierda, no podía fallar. Esto es bastante intuitivo, ¿eh? Bien. Vale, pues nos vamos adentro. Bien, por fin estamos en la guarida de Lechak. Cuidado, ¿eh? A ver. Supongo que ahora, para ya no perderme, ahora sí que tendré que usar la cabeza esta, ¿no? A ver. ¿Ya funciona o qué? Tenía el presentimiento de que había setas en el infierno. Indica que tengo que ir para allí. ¿Veis cómo la cabeza está mirando para aquí ahora? Y hay momentos en que, ¿ves? Da vueltas y es como que te dice para dónde tienes que ir. ¿Lo veis? Y hay que ir siguiendo este orden. ¿Qué hace la cabeza? Esto me acordaba, ¿ves? Cuando lo jugué en su momento hace muchos años, ¿eh? Pero muchos, muchos. Vale, sigue apuntando allí.
Bueno, de hecho, ahora mismo es el único camino que veo también. O sea. Creo que dice que vaya a la derecha. Ahora a la izquierda. ¿Veis lo que os decía? Que va cambiando, ¿eh? Otra vez a la izquierda. Otra vez a la derecha. Entiendo que va a ser por aquí, ¿eh? A ver, bajamos aquí abajo, a ver. Vale. Dice aquí. Dice por aquí, creo. Vale. Ahora por ahí. La verdad es que es un puto caos, ¿eh? Estoy un poco como perdido, ¿eh? Estamos perdidos, amigos. Si cambia. Por aquí. Otra vez para ahí. Vale. Parar aquí en medio. Estoy marcando esto, ¿eh? Vale. Ahora otra vez para allí, ¿no? Como cambia, ¿eh? Listo, ¿eh? Por aquí. Por aquí. Toma ya, llegamos. Vale, pues hemos llegado al barco. Por fin, bien. Ay, no, 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 no. No, es que no me deja mirarlo, ¿o qué? Nada, no me deja mirarlo. A ver. Claro, aquí está. ¿No puedes prestar una raíz para enterrar al prisionero? Perdona, ¿cuál es la cubierta de la piscina? Excuse me, but is this the Lido deck? Yikes. No, necesito. A ver. Necesitaba ponerme algo para ser como invisible, ¿eh? Acuerdo de esto también. Si no, me van a ver todo el rato. A ver. El collar del navegante. No pienso dártelo. Es mío. A ver. Vale, estamos aquí. ¿Y ahora qué quieres de mí? ¿Me podrías dar ese collar? ¿Qué te hace invisible el collar? No, pero gracias por preguntármelo educadamente. ¿Cómo es que no me lo puedo quedar? Tengo un mal presentimiento sobre este sitio. Creo que lo voy a necesitar. Vamos, porfa, dice. Necesitamos el collar, ¿eh? Puedes pedírmelo de rodillas, pero no te lo pienso dar. Oye, estoy intentando ser paciente, pero cuidadito conmigo, ¿eh? Voy a coger por las buenas. A lo mejor no deberías hacerlo. Ven, no quisiera tener que hacerte daño. Ya hemos pasado a chulería. No me gustaría que lo lamentase. Bueno, está vacilando, ¿eh? La cara esta. ¿Qué vas a hacer? ¿Morderme?
Recuerda, necesitas para poder salir de aquí. Podría dejarte aquí dentro para siempre. Yo te podría echar a la lava de un puntapié. Pensando lo mejor. Oye, ¿de qué te sirve un collar si no tiene hombros? Y... vale, perfecto. ¿Ya no nos lo ha dado? Usar collar. Ahora sí. Qué raro me queda. Vale, ¿habéis visto que ha hecho como un brillo? Yo creo que eso es que ahora ya lo llevamos puesto. Así que podemos ir. Ahora, sin que nos vean, seguro que sí. Vale, bien. ¿Ves? Ah, ya no nos ven. ¡Ajá! Aquí no hay nada. Escotilla. Puerta. ¿Qué ha sido eso? Vale, aquí. Si no, pues nos pillan. Esta puerta no puedo hacer nada. Por aquí, ¿qué hay? Otro fantasma. Mejor será no molestarle. ¿Tengo algo para darle de comer o algo? Y le doy. A ver. Dar. Calavera. No me lo marca, no. ¡Hombre! Era lechuque. No me lo deja ver. The wind makes not such a creaking. Nos ha pillado. Aquí hay algo, Los extraños, ruidos extraños. Mirar mapa. Looks like Monkey Island. Parece Monkey Island. Hay como dos X ahí. Y aquí hay una llave. The wind makes not such a creep. Me deja llegar. A ver. Espera. Agarrar llave. ¿Qué es ese ruido? No deja, no deja. Strange places, strange noises. Ni mirarla, ¿eh? ¿Quién os entra en la caña del pirata fantasma Lechak? Será el viento. A ver. ¿Cómo la puedo pillar? ¿Con el bastón? Usa. Me por tu nada. A ver. Hostia, pues no sé qué hace. No sé. No sé cómo usarlo, la verdad. Bueno, pues. A ver, vamos a probar otra cosa. Espérate, ¿y la brújula? Porque decía que tenía un gran imán. A ver. ¿Con llave? ¡Hombre, por fin! Ahora sí. ¡Sí! Vale, tenemos la llave. Una llave. Bueno, una llave, pero aquí. Para este cofre. Usa. Llave. Cofre. No, aquí no puedo hacer. Es que aquí no puedo ni moverme. A la que me muevo. Nada, estoy perdido. Vale. Y esta otra puerta, cada vez que la abro, hace ruido y no me dejan entrar porque detectan que pasa algo. Vale, o sea, vamos a mover ahora por aquí por la escotilla esta. Aquí hay un cofre, nada, pero no nada. Aquí hay un tío. Está sobando. Vale. No hay nada. ¿Qué hay? ¿Qué animalitos? Pollo fantasma. They look like chickens. Parecen pollos. Pluma fantasma. It's a feather from a ghost chicken. La pluma de pollo fantasma. ¿Puedo pillar algo de aquí? ¿Puedo pillar? All I got was a feather.
Solo he podido obtener una pluma. Vale. Me ha dado una pluma. Escotilla. Qué asco, mira cómo comen. A ver. Una escotilla. Está bien cerrada, seguramente habrá algo importante ahí dentro. Está bien cerrada, ¿eh? Tengo la llave. ¿Y aquí qué hay? No veo que tenga nada especial. Excepto esta brillante antirraíz vudú que está de... Ah, mírala. Aquí está la raíz, vale, vale. Ya, pues vale, genial. A ver, usa. A ver si con la llave, ¿no? Cajón brillante. Creo que esto no cabe ahí dentro. No, pues pensaba que sería para eso. Entonces, ¿para la llave esta? Será para la escotilla, ¿no? Bien. Grasa de cocinar. Ratas. Plato. No pienso acercarme a ese monstruo de rata. Horror, odio las ratas. ¿Eh? ¿Si les damos de comer o algo? A ver, ¿tengo algo de comida? Ahora que lo pienso. That's refreshing. Ah, pues me lo he comido yo. No staples to be removed. No hay grapas para quitar. A ver, ¿qué más? Por aquí no hay nada, ¿no? Botella, ¿eh? ¿Y puedo pillarla? No puedo separarla de él. ¿Y si lo empujo? Pero en total no me ve. Empujar. No lo puedo mover. ¿En qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no sé qué hacer con esto. A ver. Vamos a probar con esto. Ahí está. No puedo encontrar un punto sensible en su cuerpo. ¿Cómo? Los pies. A ver. Usar pluma fantasma con volante durmiendo. Ah, a ver. Cuando pone los pies así, ¿qué? Usa pluma. Ahí, desde aquí. Vale, con la pluma le puedo hacer cosquillas. A ver si... Bien, vale, vale. Vale. Está, teníamos que hacerle cosquillas con la pluma para que soltase eso. Es que... he pensado una cosa. A ver si funciona. Si le meto el... Si le doy el licor este... Usa... La vida está con la rata. Bueno, más con la rata, con el plato, ¿no? A ver. Bien. ¿Ya puedo pasar? Sí. Se ha quedado ciega, ¿no? Vale, perfecto. Grasa de cocinar. A ver. ¿Tengo algo para usarlo con ello? No. Pillar un poco, a ver. Ahora tengo las manos pringadas. Tenemos pegote de grasa. Vale, vale, ya lo tengo. Creo que lo tengo. Vamos aquí, a ver. Por la
Claro, la grasa. Es que hostia, está súper bien, ¿eh? La grasa con la puerta que chirría, ¿no? Usar. Con la puerta. Ya no debería chirriar. Vale, ¿ves? Ahora puedo abrir sin problemas. ¿Qué está sobando? La guardia bergantín. No puedo coger este fantasma de Anduin, está en el medio. Herramientas de fantasma. A ver. ¿Puedo pillarlas? Oh, good. More inventory. Qué bien, más inventario. A este no puedo hacerle nada, ¿no? A ver. No quiero despertar a menos que tenga un poco de esa poción antifantasmas para. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, con la de las herramientas estas, a lo mejor ahora puedo abrir esta caja, tío. A ver. Con cajón brillante. Esto servirá. ¿Qué pasa? Ah, vale. Coger esta vieja raíz, seguiré por mi camino. Tenemos la raíz, ¿no? Vale, genial. Vale, pues ahora la raíz ya. Imagino que se la tengo que dar primero. Para poder acabar con Lecha, tengo que irme a buscar otra vez a los. Ir al campamento, a los caníbales. Que me hagan la poción que me habían dicho. Vale. A ver, lo que pasa es que ahora no sé si tendré que usar la cabeza. Mejor pongo el collar en la misma posición en la que tenían los nativos. Perfecto. Sí, para que me oriente para volver, ¿no? Tras un largo paseo, una breve arremada y una ligera excursión. Ah, bueno, vale. Oh, qué bien. Ya no he tenido que ir. Vale, vale, genial. Tengo la raíz. Vaya. Mira, no estaba bromeando. Y está. No era tan mariquita después de todo. Vamos, vayamos a hacer el potingue de raíz fermentada. Espera aquí, volveremos enseguida. Few moments later. What the fuck? ¿Qué es eso? Bonito mono. Tengo la raíz. No soy tan mariquita después de todo. Me encantaría disecarte, ganar. ¡Hala, qué cruel, ¿no? Bonito o bueno. No sea verdad, más feo que vamos, que pegar a un padre. Tengo la raíz. Tengo el tónico, vaya. Aquí está. Chorrito de esa cosita. Y el ectoplasma reventará en mil trocitos. Y si aún te sobra un poco, sabe divinamente con un poco de helado de vainilla. Buena suerte. Gracias. Vale, pues puedo volver, ¿no? Vamos a por Lechak. Tras remar desesperadamente. ¿What? ¿Y el barco? Si me atas del susto. Toma un trago de cerveza de raíz desplumada. No. ¿Qué ha pasado con el barco? Han ido todos a la boda. ¿Qué boda? Lechak se va a casar con la gobernadora de Melee Island. ¿Eh? ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Dónde es la boda? Hay una iglesia preciosa en Melee Island. Hostia, vale. Se dirigen allí. ¿Melee Island? Oh, no. ¿Por qué sigues aquí? Tengo que perseguirles. Me rindo. Estoy harto de perseguirlos por todos lados. ¿Por qué sigues aquí? Se me cayó la cabeza en la lava y tuve que perseguirla. Qué idiota, tío. Y cuando volví se habían ido. Qué pena, odio perderme la boda. Bueno, es el lema de los piratas, ¿no? Como en Piratas del Caribe, el que se queda atrás, se deja atrás. Tengo que perseguirles. Yo le digo, ya está, paso. Estoy harto de perseguirles por todos lados. ¿Eh? No puedes rendirte ahora. ¿Qué tipo de héroe te has creído que eres? Tienes razón. Tengo que tener esa boda. Adiós. Me encanta que al final siempre te llevan donde te ha de llevar el juego.
Ah, estás ahí. Pero puedes hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Tenemos que ir a Melee Island. ¿Cómo has podido entrar sin usar la cabeza? Esa es una pregunta. ¿Cómo han entrado sin la cabeza? ¿Alguien con esta penumbra semi-transparente? Después de todo, estoy muerto. ¿Muerto? ¿Cómo ha ocurrido? Oh, como siempre, salimos a por el botín diario. Hace un barco fantasma. Echa que sea toda la tripulación. Y luego no trabajan solos. ¿Cómo has podido entrar sin usar la cabeza? ¿Qué? Quería decir, es decir, no puedes tener una cabeza y... ¿Qué? Oye, olvídalo. Cosas del juego, ¿eh? O sea, nos han hecho tener que pierdo de la cabeza para llegar hasta aquí y ellos han llegado sin nada. A ver, ¿alguien conoce a este penumbra semitransparente? ¿De la cabeza resbaladiza? Tipo, tienes que superar esa obsesión con las cabezas. Venga, pues va, tenemos que volver a Melee Island. No me digas. Sí, se nos ha acabado el protector solar, que asquerosos. Venga, vámonos. Hasta luego, Bob. Última parte, ¿eh? Guy Buscellia, mamporros. Bueno, estamos llegando al final, ¿eh? Vaya, ciertamente ha sido más fácil que viajar a Monkey Island. Ojalá no se hubieran excitado tanto con eso de ponerse morenos. Ahora tendré que detener la boda yo solito. Venga, pues vamos para ahí. Tenemos el repelente, ¿no? Supongo. Sí, sí. Tengo algo de dinero y el repelente. Vale, perfecto. Y el dinero y el repelente. Venga, vamos a para esa boda. Un minuto. ¿Le apetece una cervecita de raíz, señor? Estoy vendiendo esas gargas. ¿Quieres ver un truco muy chulo? Toma esto, cacho cucaracha. ¿Quieres ver un truco muy chulo? ¡Claro que sí! Me encantan los trucos. Pues ala, toma truco, chaval. Bien, bien. Nos los vamos cargando a todos. Perdone, ¿tiene invitación para la boda? Pues claro que la tengo. Pero tengo esta mortífera cerveza de raíz. Debo haberla olvidado en mis otros pantalones. I must have left it in my other pants. Bye now. No tan rápido, muchacho. A mí no me parece que seas muy fantasmal. Tienes la piel rosada. Toma el sol, es un extraño síndrome de deficiencia de pigmentación. No te tomes muy a pecho esta cerveza de raíz. Adiós. Esto es divino. Cuidado, LeChuck. Hay un nuevo sheriff en el pueblo y su nombre, ¿eh? Hey, me voy corriendo a la iglesia. Exacto, no te enrolles, Charles Boyes. Tengo que ir a la iglesia, vale, vale. ¿Te imaginas que me dejan entrar a hacer cosas ahora? Míralo, ahí está. Hostia, mira, aquí también puedo entrar. Vamos a la iglesia, venga. Si hubiese alguna causa por la que esta... pareja no pueda unirse en sagrado matrimonio. ¿Qué habla ahora o calle para siempre? El novio es un caballero, el novio no es humano. Lane, parad la boda. El novio no es un caballero. ¿Quién está ahí? Oh. Acabo de recordar que tengo una cita con el dentista. Por favor, me mates. Toma esto, rata vudú de las placas. ¿Tomar qué? ¿Estás intentando sobornarme?
Governor. Gobernadora. Governor. Gobernadora. ¿Qué ocurre? Oh, Guybrush, loco mío. Me ha impresionado que hayas venido a rescatarme, pero no era necesario. Bueno, lo tenía todo controlado. Por desgracia, tu llegada me ha obligado a delatarme antes de tiempo. ¿Cómo? ¿Y tú estás aquí? ¿Quién está en el vestido? Un puto mono. Toma ya. ¿Qué? No nos asustes. Tienes mi botella de cerveza de raíces mata fantasmal. Ah, ya la cojo yo. ¿Y ella también tiene la raíz fantasmal? Anda, bien hecho, Guybrush. Ahora solo tendré que perseguirlos para recuperar la botella. Pero... yo... Oye, ¿te atreves a enfrentarte conmigo? No puedo creer tu audacia. Bueno, yo no puedo creer tu estupidez. Algo de recordar que tengo una acción en el dentista, por favor, no me mate. Toma esto. Tenía que dar tu boda. Vale, no. Bueno, yo no puedo creer tu estupidez. ¿Ah, sí? Bueno, no puedo creer tu frivolidad. Bueno, no puedo creer tu enormidad, tu atrocidad. Oportunismo. Tu atrocidad. ¿Ah, sí? No puedo creer tu movilidad. Tu virilidad. Bueno, esto es un bucle, ¿no? Yo tu enormidad. Estás hartando. Veamos. Discutámoslo tranquilamente. Ay, Dios. Lo de la poción de raíz, ¿dónde ha ido? ¡Ojo! ¡Toma ya! Me alegro de verte. ¿Qué tal el barco? Si te interesa cambiarlo, puedo tasártelo bien. ¿Qué tal, socio? Solo con mirarte me doy cuenta de que eres un hombre que ha recorrido el mundo. Un hombre que entiende de calidad. Un hombre que reconoce una ganga cuando... A tomar por saco están. Hay un Guybrush en la máquina. A ver. Usa. Ahí lo llevas, chaval. ¡Que me ahogo! ¡Ay! ¡A tomar por saco, Lechak! ¡Sí! Repetición de la jugada. A cámara lenta ahora. ¡No tomar por saco, Lechak! ¡Ay! ¡Bumba! ¡Oh! Lo logramos. ¡Hey! ¡Eh! ¡Ah! No andes así escondidas. Perdona. No pasa nada. Ventazo. Lechak era un tío pervertido, repugnante, resbaladizo y un reptil. Pero diré una cosa sobre él. ¿Qué? Fue precioso verlo explotar sobre el oscuro cielo de la noche. Sí, muy romántico. ¿Quieres que te compre una cerveza de raíces?
Claro que sí. Hay más en el chiringuito de Stan. Vaya, espero que Stan esté bien. Vaya, me he olvidado por completo de Herman Toothroot. Pobre, ¿dónde se habrá metido mi amigo pirata? Espero que no se haya marchado sin mí. Al menos he aprendido algo de todo esto. ¿Qué es? ¿Cómo enfrentarme a la frustración, decepción y el cinismo irritante? No es el tamaño del barco, sino no pagues más de euros por un videojuego. Buenísimo, tío. Duros, imagínate. ¿Qué? No lo sé, no sé por qué he mencionado esto. The Secret of Monkey Island Special Edition. Finalizado. Bueno, maravilloso. Genial, ¿eh? Ay, qué recuerdos más bonitos. Hombre, el pollo con polea. Qué juegazo, qué recuerdos. Ya os digo, hacía lo mejor que 25 años que jugué este juego por última vez. Seguramente. Y más, o más incluso. Y la verdad es que, ya os digo, estos juegos me hicieron pasar los mejores momentos de mi... de mi infancia, juventud con los videojuegos, ¿eh? Volverlo a jugar es fantástico. La verdad me ha traído muy, muy buenos recuerdos, mucha nostalgia. Y nada, sin duda seguiré subiendo estos juegos de aventura de LucasArts poco a poco. Intentaré que los Monkey Island, pues el 1, el 2 y el 3. Luego se hicieron más, pero yo creo que el 1, el 2 y el 3 son los buenos, los básicos. Y luego pues haremos también Maniac Mansion, haremos el Day of the Tentacle y como no, algún otro, como algún Indiana Jones, como dijo Luis Maca del Templo de Atlantis, seguramente. También tenemos Grim Fandango, que es el gran clásico también de los clásicos de LucasArts. Hay muchos, la verdad, se hicieron un montón de estos tipos. Así que, bueno, pues ya los iremos trayendo despacito, pero también ahora hemos de subir más como en streaming a Ori and the Wish of Wisps, la segunda parte de Ori. También nos va a dar guerra y que va a ser un juego muy, muy chulo. Así que nada, vamos a acabar de ver los créditos y aquí lo voy a dejar. Así que nada más, nos vemos muy pronto en otro capítulo de Dargamer 46. Muchas gracias y adiós. Muteo esto ya y me voy.